Mi nombre es Diana Noack, tengo 25 años. Estudié una carrera de licenciatura en Administración de Hotelería, Turismo y Gastronomía. Tengo un bistro, tiene aproximadamente 2 años de haberse aperturado. Aquí cocinamos como que si estuviéramos cocinando para toda la familia. Nuestros productos serán de mejor calidad, en donde mi intención es dar a conocer los productos que como familia nosotros hemos trabajado durante ya varios años. Nuestra familia se ha dedicado a la agricultura. Yo empecé con la idea de crear un negocio porque me empecé a dar cuenta que sí era algo que me llenaba y yo quería hacer todo el tiempo. Creo que también a raíz de todo lo de la pandemia, yo no tenía ni el año de haber aperturado, entonces para mí todo era nuevo, pero nunca me esperé una pandemia en el que yo tuve que cerrar todo y ver de qué manera pues ya no solo trabajar sino subsistir por la gente que también estaba trabajando conmigo. Los domingos son días pues de mucho trabajo y ese día no vino nadie. Entonces decidimos empezar con el servicio a domicilio. Trabajé un menú más corto al que yo tenía en el bistro con precios más accesibles. Platillos llamativos, fáciles, rápidos. Ellos pudieron colaborarme de muchas maneras, fueron muy accesibles en el tiempo de miren, no hemos llegado todavía a la meta para poder pagarles completamente. Entonces buscar la manera de apoyarnos entre nosotros. El incremento del agua seguía día a día. Sí estuvimos bajo de agua como un mes. Nuestras hortalizas, nuestros cítricos se vieron completamente afectados, que ahora debemos de volver a sembrar. Nuestros animales, el ganado vacuno, también se vio afectado. Tuvimos que vender unas cabezas de ganado para poder subsistir con las otras, para poder brindarles alimento. Creo que sí fue un momento bien difícil porque no era algo a lo cual tampoco estuviéramos preparados, pero ver el lugar en donde crecimos, el lugar en donde compartimos tantos momentos en familia, de esa manera tan afectados, tan arruinados, sí fue un golpe bastante duro. Es poder también con porcentajes de la ganancia que yo tenga en el bistro poder apoyar a gente que quiere estudiar lo mismo que yo, que quieren conocer más sobre la gastronomía de Guatemala, poderme demostrar a mí misma que yo era capaz, que yo podía lograr lo que yo me proponía. Creo que fue de las cosas más bonitas y lo que me ayudó a abrirme fronteras en muchos ámbitos, y que el crecimiento va de la mano con que uno también se esfuerce y le dé el tiempo a su emprendimiento. Thank you.